El pasado sábado falleció Ricardo Mendoza Ruiz. Es el socio número 21 del extinto Conejo Bus, que muere esperando que le devuelvan lo que se les arrebató. Lo que pedimos es la atención, porque ya desafortunadamente ya llevamos tiempo, se nos está muriendo la gente, ya llevamos 21, enterramos el último el sábado. Se me olvidó traer la foto, si no lo hubiéramos tenido, lo tengo en mi coche. ¿Sí? El último compañero que nos venía apoyando, tristemente se nos acaba de adelantar. La disputa por la deuda millonaria que el Estado sostiene por medio de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que dirige Aquiles Espinosa García, está cumpliendo 24 meses. Son 139 familias, ¿sí? Son 97 personas físicas y 8 personas morales, que suman 105. Y de todos, como las personas morales tienen más, entonces ellos sumamos 139 familias, los que se componen el Conejo Bus, ¿sí? 139 familias, porque son 139 juegos de placas que tenemos. Normalmente lo mandé en un WhatsApp, un mensaje. Como les digo, lo que pasó ayer. Este lunes los socios se manifestaron en las inmediaciones donde se realizó la inauguración del paso a desnivel de la 11 Poniente y Libramiento Sur en Tuxtla Gutiérrez. Nosotros venimos para que nos escuchen, porque ya es mucho, 24 meses ya. ¿Mañana va a estar el secretario Aquiles ahí con ustedes? No sabría decirle quién nos va a atender, pero estamos buscando que nos atienda y que se nos resuelva, porque ya basta de tantas mentiras y engaños. Porque hasta hoy día no nos ha atendido el secretario de Transporte, nos ha atendido la doctora Dora del Carmen Solís. Ella nada más y simple y sencillamente nos da batazo. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.